Hace 20 años, este era un sector rural conocido como la vereda Pajarito del corregimiento San Cristóbal. Estaba habitado por unas 2.000 personas, en su mayoría campesinos, que trabajaban en las fincas que había aquí, de las cuales hoy solo se conserva el nombre en alguno de los edificios. Esta urbanización, denominada Ciudadela Nuevo Occidente, tiene unas 23.000 viviendas en torres de 5 y 9 pisos, apartamentos de 45 y 50 metros cuadrados, habitados por unas 110.000 personas, es decir, la misma población de un municipio como Entre Ríos. Son soluciones habitacionales para la reubicación de familias que habitaban zonas de alto riesgo, beneficiarios del programa de vivienda sin cuota inicial o víctimas del conflicto que fueron desplazados de sus tierras. Una comunidad que ha tenido que adaptarse a formas de vida muy distintas a las de su origen. Un modelo urbanístico que ha consolidado una comunidad a la cual la administración municipal ha dotado con hospital, colegios, ludoteca, jardín infantil y estación de metrocable. La más reciente transformación en sus hábitos de vida que afronta la comunidad de Nuevo Occidente es la revisión periódica de la línea matriz, una inspección que debe realizar EPM en cumplimiento de la reglamentación técnica expedida por el Ministerio de Minas y Energía para garantizar la seguridad en las instalaciones de suministro de gas natural domiciliario. El costo de la revisión, que se debe hacer cada 5 años, lo asume el propietario de la vivienda y no es mayor a los 11.400 pesos. Este es un requisito para tener el servicio de gas natural domiciliario. Personal especializado, que está acreditado ante EPM, revisa el sistema de tubería ubicado en las áreas comunes de los edificios y que forma parte de la instalación para el suministro del gas. Aquí vive una comunidad que en muy corto tiempo se ha apropiado del territorio, vive en armonía y contribuye con el desarrollo social de Medellín, es decir, son un nuevo occidente.